Buenos días, Cookie. Un beso muy fuerte para todos, familia. Hoy es el día, Cookie, un día crucial, ¿vale? Hoy tenemos la eco de más crucial, como yo digo, más importante, que es donde se ve el latido del embrión, el sonido de su corazón. Hoy es la eco donde a mí se me confirmó que yo había sufrido un aborto en el embarazo anterior, entonces estoy súper nerviosa, es algo que no me está dejando disfrutar de lo que tanto me ha costado. Hasta que yo no escuche ese corazón, yo no voy a poder respirar tranquila, yo no voy a empezar a disfrutar de lo que tengo dentro, lo quiero más que a mi vida, por supuesto, he luchado muchísimo por él y voy a seguir luchando hasta el final, pero hasta que yo no escuche ese corazón, yo no voy a poder disfrutar y descansar tranquila. Entonces es algo que lo necesito, pero ya por mi salud mental y física. Física, os lo digo de verdad, me está causando hasta insomnio, no es broma, ¿eh? Una ansiedad increíble y según se van acercando los días será muchísimo peor. Hoy ya estoy que vamos, me subo por las paredes. Y además, porque yo también tengo cita con la llevadora de la Seguridad Social para empezar ya los seguimientos, analíticas, ecografías y demás, porque yo ya sabéis que aunque tengo seguro privado, yo quiero dar a luz. En la pública, estoy súper contenta. Yo he tenido partos por lo privado, partos por lo público y otro por la pública, mil por mil. Así que nada, Cookie, nos vamos a Barcelona, que como Erika ya ha terminado sus exámenes y están de final de curso y ella no ha ido por tema de que no se ha adaptado todavía del todo, lleva poco tiempo en el instituto y tal, me va a acompañar. Así que nada, no me enrollo más, Cookie. Vamos a quitarnos esto ya de encima porque lo necesito y según el resultado, que va a ser súper bueno, estoy segura, hoy voy a dormir, como dice Martina, con los angelitos. Mirar, Cookie, ya salimos del ambulatorio. A ver qué nos han dado, Erika. Nos Mira. han dado el libro de la embarazada, por fin. Nos han hecho un regalito. En casa os enseñaré lo que tenemos, recomendaciones y visitas programadas. Si te pagas. ¿No? No, 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 no. Qué ilusión, Cookie, qué ilusión. Todo. Pues nada, Cookie. Hemos salido del ambulatorio, como habéis visto. Todo súper, súper bien. Luego ya os contaré en casa todo lo que nos han dicho. Si hemos tenido 45 o no, 50 minutos de visita, o sea, una pasada. Y ahora voy a comprarme agua porque me estoy deshidratando, pero deshidratando Yo quería ser totalmente. Madre joven. Se le han quitado las ganas. Cuando me ha dicho los controles, las analíticas y todo, porque luego ya os contaré, ha sido un tratamiento de in vitro, son más seguimientos, se considera un embarazo de alto riesgo, pero no voy a adelantar nada. En casa lo explicaré todo. Mi Nos han madre regalado de mi cositas. Parte. No va a ser abuela. Bueno, eso lo dice ahora, bonita. Lo siento mucho, pero de Y también luego, esta tarde, acordaros que tenemos la eco del alta de la clínica ya. Yo quería que todo salga bien y nos lo puedan dar. Y tema medicación y todo, pero bueno, lo cuento luego. Ahora primero el agua. Y luego compramos las chanclas que necesito, pero ya. Que por cierto, estábamos en la visita y que sé lo que te ha dicho la profesora, hoy la profesora. Sí. La llevadora. Algo la pregunta que tú tienes mucha ilusión o tienes mucha, no sé qué dice. No, no, no. Yo lo que tengo es mucho calor. Sí. Es que si no, Erika. Es que si no, pero es que encima luego nos llama la Yaya. Qué bien huele. Me ibas a llamar. Y era el algodón. Mira, mira que hemos descubierto la máquina de algodón de azúcar que te hace con forma. No me apetece el algodón de azúcar para nada, pero es que tengo que comprarlo. Tengo que probarlo. Vamos, vamos. Lo voy a comer tú, ¿eh? Las dos. Bueno, las dos. Haré un esfuerzo. Mirar, Cookie, mirar, 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 mirar. ¿Pero esto funciona o no funciona? Sí, mira. Sí, ¿no? Es mal. Al pequeño, 3 euros. Cogemos uno pequeño. Mira los sabores. De frambuesa, mamá. Sin gluten y sin lactosa y vegano. Vale. Se puede pagar con tarjeta, ¿no? Sí. Vale. Venga, vamos a elegir. Elige. ¿Qué forma? Forma, mira, tenemos las formas. ¿Qué formas? Tampoco hay muchas donde elegir. Vale. Tarjeta. 5 euros. Nena, el pequeño. Vale, fallido. Venga, va, repetimos. Solo hay de 5 euros. Ah,
leche es de 4 y este de 3. Vale, ah, pero el de 3 es el básico, ¿no? Sí. Bueno, pues vas a coger uno de 4. ¿O quieres uno de 5? Da igual, no, por 2 euros más. Por 2 euros más coge uno. Nada, por 2 euros, por 1 euro más coge. Vamos a coger uno bueno, va. Venga, el de 5, va. Ese. Vale. Venga, vamos a pagar. A ver, ¿cómo se hace? A ver si funciona, Cookie. Vamos a ver cómo. Venga, ole, venga, vamos. ¿Qué? Algodón de azúcar. Bueno. Diviértete con todas nuestras formas. Sí, pero venga, espabila. Calefacticación humilde. Ah, vale, que se está calentando. Exquisitos sabores, plátano, cereza, frambuesa y... Vamos. ¿Cuál te apetece? A mí me apetece que me... Nina, esto no se está timando, ¿eh? Ah, vale, que está cargando. Vale, 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 vamos a ver. Vale, esto ya está encendido, ¿no? No se mueve. Ah, sí, 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 se mueve. Vamos a ver, Cookie. Chino, pero bueno, ah, ya lo tenemos, Cookie, con estos poveros. Nina, espérate que le haga una foto, por lo menos. Mira, pero es que no se deshace, pero no sabe a nada. O sea, se deshace. Mira, le metes un bocadillo y se deshace, pero no sabe a nada. No sabe a nada, mira, mira, solamente sabe a azúcar. No, ni azúcar, no sabe a nada. No. Vaya timo, 5 euros. Bueno, no me ha quitado el este, pero vamos, que no sabe a nada, nena. Me lo llevo todo. Si es que no vale para nada. No lo gastéis, Cookie, no vale para nada. Solo para de bonito. Madre mía, Cookie, qué bofetada de calor nos ha dado salir del centro comercial. Que por cierto, estamos en el Aneclau, Castelldefels. Ahora nos vamos, Cookie, que me ha hecho comerme el suelo de tirón. De la clínica privada donde yo me voy a llevar el embarazo, que donde me tiene que hacer la eco, está aquí en Castelldefels. O sea, tendré que bajar las veces que tenga visita. Está a una hora de casa, pero me da igual, cojo el tren y en una hora estoy aquí. Este pueblo es bonito. Es muy bonito. Entonces vamos a ir a comer justo al lado de la clínica, que venden unos arroces y unos fideos japoneses súper, súper buenos. Y llevo varios días que quiero ir y al final no he ido. Así que hoy sí, sí, es nos probable vamos. Que si venía a Castelldefels alguna tarde me veáis por aquí dando vueltas. Eso que te crees tú. No bajas aquí sin mí, loca. Tú no vas sin mí a ningún lado. Cuando alguien me pregunta que dónde estoy, yo le digo, depende. Un día me encuentras por aquí dando vueltas yendo a comprar huevos para mi abuela. Y otro día me encuentras yendo a comprar un pan a la rosticería de lo de mi casa. Lo bueno, Cookie, es que este centro comercial abre hasta los domingos. Bueno, bueno, entre comillas, porque como está abierto los domingos, está a petar, imaginaros. De los pueblos de al lado, pues todo el mundo viene aquí y se pone a reventar, pero a reventar. Por cierto, estamos mirando que me tengo que comprar ropa y Erika también, pero estamos mirando a ver cuándo son las rebajas, porque que yo sepa, las rebajas empiezan en el mes de julio, ¿no? Ahora lo miramos. Creo que es en el mes de julio. Entonces, tontería que empecemos a comprar ahora cuando dentro de un par de semanas va a estar todo rebajado a la mitad. Me compro otros zapatos. Que te compras un vestido por 12 euros y luego lo ves por 5 y dices... te cagas en todo lo que hagas, Blit. Mira, yo me compré en la rebaja. Porque yo en la rebaja... Vale. Yo en la rebaja... Perdona, que te cortas sin querer. Os vuelvo a contar la historia. Yo en la rebaja de invierno me compro ropa de verano. Y en la de verano me compro ropa de invierno. O si hay de verano, por el de verano. Pero eso es lo que hago yo también. Y así me sale. Y la yaya, que la yaya va pensando nada más que en el bocadillo del lomo con cebolla que se quiere comer. Ah, lo suyo. Espera, espera.
lo he dejado. ¿Habéis enterado, no, Coqui? Efectivamente. ¿En el horno? ¿Qué? ¿Pero el pequeño? Ah, bueno, va. Por cierto, Coqui, decirme que no soy lo... Bueno, que mi madre, en este caso mi madre, no es la única que esconde las cosas en los electrodomésticos de casa. ¿Por qué? Porque sabe que si no es ella, no se va a poner un lavavajillas, no se va a poner una lavadora y no se va a poner un microondas. Por eso esconde las cosas en el horno. Mi abuela... Os voy a contar una anécdota. Cuando éramos pequeños, claro, nosotros somos 5 hermanos. Entonces, claro, imaginaros, somos muchos. Los tiempos no son como ahora, porque ahora comprar una Coca-Cola, comprar una Fanta o 5 paquetes de bolsa de patata, pues es lo más normal y lo más habitual del mundo. ¿No? Para quien pueda, ¿no? Casi todo el mundo puede. Pero antiguamente, la Coca-Cola y las pipas era para el fin de semana. Yo recuerdo el sábado que mi padre iba por su cervecita y por la Coca-Cola para nosotros, nuestra Fanta y nuestra bolsa de pipa. Bueno, pues claro, mi padre después de comer siempre tomaba un dulce, un trocito de bizcocho, cualquier cosa. Pero claro, yo tengo un hermano que trabaja en Alemania, que está trabajando en Alemania, y es muy goloso, entonces lo buscaba todo y todo lo encontraba. Entonces cuando mi padre quería un dulce, nunca había. ¿Y qué hacía mi madre? Pues lo escondía en la lavadora porque era el único sitio donde nosotros no íbamos a buscar y mi padre iba a poder comer esos dulces. Yo no sé si al final averigüemos dónde estaba o no, o lo sé porque me lo ha contado, pero... No, yo... Así fue, Gubi. Me acuerdo, estaba una tarde... Yo creo que si yo en casa hiciera lo mismo, tampoco lo encontrarían, ¿eh? Estaba una tarde en casa de la yaya y digo, yaya, ¿dónde tienes el cargador? Me dice, espera, que lo tengo en la lavadora para que no me lo cojan. ¿Ves? Y vive solo ella con el Juanito y no tiene no, el mismo móvil. Pero cuando viene David a Alemania se lo lleva todo. Eso también. Arrasa con todo. Y luego, otro día le digo, ya me dejas tu cargador y me dice, espera, que lo tengo en el horno. Qué fuerte. A ver qué hace con el cargador. Porque el David cuando viene se lleva los. Se lleva los. Lo que no. Se lleva los cargadores, se lleva las herramientas para su trabajo, se lo lleva todo. Él no mira, él arrasa con todo, con todo. Y con las dulces pues le pasaba lo mismo. Y con los cacaolas de los Juanito. También, también. El Juanito cuando viene el tito David se lo sube todo para su cuarto. Estas cosas solo nos pasan a nosotras. Nos pasan solo a nosotras. ¿Qué le ha pasado? Un señor. Me ha dicho que una señorita... Ese señor que está ahí, pero muy simpático. Que no te sientes así, te ha dicho. Yo le he dicho que pase soporte. ¿Y luego qué nos ha dicho? No me acuerdo. Que muchos besos. Ah, sí, así. Nos ha hecho así muchos besos. ¿Y nosotros qué le hemos dicho? Que besos también para él. De verdad, me da una pena. Tan solito. Es que va solito, pero es muy amable. Pues nada, Coqui, hemos parado aquí ya a comer. Yo no tengo hambre, ¿eh? Porque antes de venir aquí a comer, nos hemos parado con la yaya en un bar de aquí al lado, que se comiera un bocata de lomo con cebolla, que estaba de antojo la señora, y nos hemos comido unas bravas. Con lo que ahora nos van a poner aquí unos platos súper pequeñitos. Hemos pedido... Así son los platos. De fideos. Tú te has pedido fideos y yo me he pedido arroz. Ahora estamos esperando que pite esto para ir a recogerlo. Es así. Pero bueno, estamos mentalizadas en que más de la mitad nos la vamos a llevar. Sí, lo que pasa es que como los platos son tan grandes, pues nos lo pedimos para tomar aquí y nos ponen así. Porque si me lo pido para llevar, te viene me la mitad así. Te viene la mitad. Si me como la mitad y la otra mitad me la pongo para llevar y es como si me hubiera pedido... Es que la última vez que vinimos, pedimos el plato para comer aquí y cuando terminemos de comer, que nos dejemos la mitad, lo pedimos para llevar... Y nos lo metió en el envase de llevar y lo llenaba entero. Sí. O sea, comerlo aquí son como dos platos para llevar. Entonces sale más a cuenta comer de aquí lo que puedas y lo que no te lo llevas. Sí. O si no te... Si tienes mucha prisa, te lo pides para tomar aquí. Cuando te lo pongas, te... Si te sale un imprevisto y te lo que te lo pongo a llevar. Si estás aquí 5 minutos y le dices, ¿me puedes poner para llevar? Te lo puedes ir corriendo y te vas. Ah, qué jeta. Hay que ser... Listo, esta vida. Mira, a ver si pita ahí tuya. Mirad qué platos. Mira, ahí al lado tienes cucharas y palillos. ¿A dónde que mirad, no Cookie, qué pedazo de platos. Madre del amor hermoso, si es que esto parece un volante. Madre mía, se pierde el tenedor en tanto plato. Mira, si es que parece una paella para 5. Yo me he pedido arroz integral con verduras, huevo,
ternera y salsa teriyaki. Fijaros si hay ternera, ¿eh? Es una pasada todo lo que le ponen. Mirad, mirad, pero es que vas buscando y hay más ternera, mirad. O sea, no se la enseñan, no, es que tiene un montón. Y Erika se ha pedido fideos chinos. Con huevo y ternera y salsa teriyaki. Sin verdura, ella le quita la verdura. A mí es que la verdura, la col está china y esto me encanta. Y el bambú me gusta. ¿A ti no? Mira, tenemos una visitante. Uy, se está comiendo un huevo. ¿Un huevo? Tortilla. ¿Está bueno? Saboreé, ¿no? Está muy bueno, Cookie. Es la única tortilla que más... Madre mía. Se me de ternera aquí. Mira. Mira. Madre mía, mira el Cookie, mientras que hacemos tiempo nos hemos comprado un postre. Nena, ¿cómo lleva ya el postre? Una tarrina mediana. No te has cogido la grande, ¿no? ¿De qué es? De Red Velvet. Y yo me he cogido un granizado de lechuga. Pero de lechuga, no lechuga, lechuga, ¿eh? Sino un granizado de limón con menta. ¿Qué se ha pasado con la menta? Porque solo sabe menta. Ay, Cookie, estamos a 5 minutos. La clínica está aquí. Es esta de aquí. Que por cierto no la han cambiado de sitio. Estaba en la calle de atrás y ya está aquí. Pero es que tengo aquí a la colega que se está haciendo hasta pipi de los nervios. ¿Cómo estás? Meándome. Me estoy haciendo cagalera. Y tengo cosquillas por toda la barriga. Ay, virgen. Me está subiendo la comida. Uf, yo también estoy nerviosa, ¿eh? Estoy muy, muy nerviosa. Venga, va, entramos. ¿Vamos? Nena, ni que te la fueran a hacer a ti. Yo también estoy muy nerviosa. Ahí 10 entramos, tenemos 20. Madre mía, Cookie, qué nervios, por Dios. Nervios. Aunque parezca una tontería, hoy se decide si nos dan el alta, si empezamos ya a vivir un embarazo normal, todo. Hoy vamos a escuchar el corazón del bebé. Hoy vamos a escuchar ese corazón que un día se paró y que yo necesito tanto escuchar, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué nervios, me están dando mal. Vámonos. Sí, espera que te vea. Hay una forma. Que es. Está perfecto, ¿vale? Por fin en casa, Cookie, qué ganas tenía de llegar a casa. Bueno, tenía ganas de quitármelo todo de encima, la verdad, nena, de verdad. La verdad que, mira quién tengo aquí. Ay, mi niña, pobrecita, que está todo el día durmiendo. Tengo una gana de que pase los días para quitarle la campana, de verdad. No voy a aguantar los 10 días, yo creo que 3 o 4 días más y se lo voy a quitar. Lo tengo claro, porque es que lo está pasando fatal, no, lo siguiente. Me da la sensación de que la aprieta. No sé. Sí, porque mira, tiene aquí eso. Yo se lo voy moviendo para que no le apriete, pero no me fío. Pues nada, Cookie, eso, que hemos ido a la eco. Que hemos ido las dos, ya lo habéis visto, como un flan, súper nerviosas, con muchísimo miedo, pero con muchísima gana. Yo me estaba haciendo pipi y jaja. Yo solo le decía, y ya la barriga. Yo en la puerta ya le he dicho, mira, a ver que se vea bien la imagen, no sé qué le pasa. Le he dicho, mira, Erika, que sea lo que Dios quiera, porque va a ser igual. O sea, para bien o para mal, lo que sea lo vamos a saber. Vamos a quitárnoslo ya de encima y vamos para adentro. Total, cuando hemos llegado a la ecografía, quiero decir que esta eco era por el seguro privado. Y claro, cuando yo he llegado y me ha puesto la ecografía, lo primero que me he quedado ha sido sorprendida porque yo no veía nada. Veía una bolsa, pero no veía embrión, no veía nada. Y yo decía, Dios mío, se ha evaporado, se ha ido, no está ahí mi embrión. ¿Qué ha pasado con mi embrión? La vesícula vitalina ya no se veía,
pero sí se veía el embrión. El embrión estaba súper, súper, según el médico y según lo que yo he visto, súper, súper implantado en la parte de arriba de mi útero, ¿vale? El médico me ha dicho, está súper implantado, o sea, se ha agarrado ahí y tal. Tengo que decir que el ecógrafo era de los que utilizaba mi madre para hacerse las ecografías cuando estaba embarazada de mí. O sea, llevaba años, no, lo siguiente era de... Décadas, sí, era de lo peorcito, o sea, de lo peorcito, para los tiempos que estamos. Y un seguro privado era súper antiguo, pero antiguísimo. Entonces la imagen era penosa, pero penosa. Luego también el bebé, el embrión, no paraba de moverse y no conseguía localizar, bueno, sí localizaba el corazón, pero no conseguía que se quedara quieto para poderlo escuchar. Al final lo hemos conseguido, hemos escuchado el corazón. Fuerte, sano, y me ha dicho el médico, está perfecto, o sea, para el tiempo de gestación que tienes, está perfecto, está súper bien, el latido está muy bien, el embrión está súper implantado, está todo perfecto, nos vemos en 3 semanas, no me va a ver en 3 semanas, ni queriendo, o sea, cambio de seguro, ya, o sea, de seguro no, de clínica, pero ya. ¿Por qué? Porque no me ha preguntado. Sido muy directo. No, muy directo no, ha sido muy escueto, muy frío. Muy frío y muy borde. Exacto. Y muy no me ha preguntado si tengo hijos, no me ha preguntado qué hace la Cleo. No me ha preguntado si he tenido abortos, no me ha preguntado qué tipo de medicación tomo, o sea, no me ha preguntado nada, simplemente me ha dicho, "Te voy a hacer una ecografía para confirmar que hay un embarazo." Me ha hecho la ecografía y me ha dicho, "Vale, pues perfecto, esto lo entregas en recepción, que supongo que será para cobrarle a mi seguro y nos vemos en 3 semanas." Ya está, o sea, sin más, o sea, perdona. No me has hablado sobre hospitales donde tú trabajas, donde yo pueda parir. No me has pedido antecedentes, enfermedades. O sea, nada, nada. Ha sido de lo malo lo peor, ¿vale? Sin embargo, esta mañana la de la Seguridad Social ha sido, vamos, maravillosa, encantadora. Se ha quedado con nosotros más tiempo del que les correspondía. O sea, ha sido súper comprensiva, me ha preguntado de todo y me ha dicho, Vanessa, te voy a hacer un interrogatorio, pero es que hay que saberlo, el nacimiento de mis hijos, fechas, semanas de gestación, si he dado el pecho, qué tipo de, si ha sido vaginal, si ha sido cesárea, o sea, me lo ha preguntado todo, antecedentes patológicos de mis padres, de los padres del Cookie, si teníamos algún tipo de enfermedad, o sea, nos lo ha preguntado todo, 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 todo. Sí que es verdad que nos ha asignado un hospital donde se va a hacer el seguimiento de mi embarazo, porque mi embarazo se considera un embarazo de alto riesgo por el tratamiento de fertilidad que hemos llevado para poderlo lograr. Entonces me ha dicho que simplemente por eso y por los antecedentes que he tenido ya del aborto anterior, que es un embarazo de riesgo, que aunque me deriva al hospital para que ellos valoren si el seguimiento ya definitivo me lo van a hacer ellos o si me lo hacen desde el CAP, el ambulatorio, y simplemente voy al hospital para las pruebas y las ecografías. Y me ha dicho que sea de la manera que sea, ella me va a seguir viendo porque me quiere seguir viendo. Entonces, sea por el hospital o no sea por el hospital, ella me va a ver. Y yo pues súper encantada. ¿Qué nos han regalado, Cookie? Nos han regalado este neceser. Nos han regalado este neceser para que meta los papeles. Antes daban una carpetita, ahora dan un neceser. Y el neceser llevaba unas vitaminas que me ha regalado, pero me ha dicho que, claro, me ha regalado estas vitaminas, ¿vale? Que es como vitamina ácido fólico. Me ha dicho que si no me lo quiero tomar, que no hay problema, porque yo tomo mucha medicación, yo estoy de vitaminas, de ácido fólico, estoy sobrada con todo lo que tomo, ¿vale? Porque tomo... Vas a terminar el embarazo con Botox. Con Botox. Que yo tomo mucha medicación y dentro de esa medicación, pues yo ya llevo mi ácido fólico, llevo mis probióticos, llevo mis vitaminas, lo llevo todo. Entonces, como lo llevo todo súper controlado, que no necesito tomármelo, pero bueno, que ella me lo da. Si lo quiero tomar, no hay ningún problema. Luego me ha dado programaciones... Bueno, recomendaciones, una hoja de recomendaciones y luego me ha dado programaciones para analítica, varias analíticas y para eco, la eco de las 12 semanas que te la hacen por la Seguridad Social. Y luego me ha dado también una guía, me ha dicho que todo esto, bueno, con el tema de consejos y de la guía, que yo ya voy sobrada por el tema de que ya he sido madre varias veces, pero igualmente me ha dicho que me lo daba. Los consejos de la matrona, nunca viene mal recordarlo. Y luego, por supuesto, algo muy, muy, muy importante, el libro de la embarazada. Con este tengo 6. El libro de la familia. Sí, tengo 6, porque aunque el otro embarazo acabó en aborto, lleguemos a hacer la visita de la llevadora y tengo mi libro. O sea, me dieron el libro, entonces lo tengo.
Y nada, Cookie, ahora mira, les he traído, Martina le he prometido que le iba a traer un, dámelo, déjamelo enseñar. Están enganchadas, mira, Cookie, no. Pero enganchadas, mira que ha hecho con los huevos. Mira, enganchadas a los huevos estos de Joy de Harry Potter. Están enganchadas porque les salen cosas, mira, de estas, mira. Un cop, la Martina, un mini Funko. Bueno, les salen estos para los cargadores y que se van a cargar el cargador del peso. La Martina se queda los Funkos y yo el chocolate. El chocolate lo hago yo. Bueno, total, pues eso. Yo les doy los Funkos. Él enseña tus compras. Ah, no, yo me he comprado un vestidito porque, y tus, claro, zapatos bonitos. Con lo que más cómoda voy ahora es con los vestiditos. Entonces me he comprado este vestidito Leptin, súper fresquito. Y los zapatos que me ha puesto Erika, que al final me los he comprado. ¿Vale? Son muy bonitos. Serán muy bonitos, pero pesan 200 kilos cada uno. Mirad, mi hija. Y Erika se ha comprado estos zapatitos y se ha comprado una faldita. ¿No, Dalisa? De estas sencillas. Mira, vale, vamos a abrirlo. A ver qué le toca, a ver qué le toca. Mira, le ha tocado. Sí, solo tiene uno. Todos los huevos tienen uno, te lo han dicho. Pero ella lo dice. No, pero dame el juguete. El juguete sí, solo comete el chocolate. Toma. Ya lo tengo. Te ha tocado otra pulsera. ¿Ves? Pulseras de estas salen 48.000. Un portalibro. Gracias, un punto de libro. Sí, en lo blanco. Y otra cucharita. Es que luego no se comen los chocolates. No, sí que me los como. A ver, ¿qué te ha tocado? ¿Una pulsera? ¿Otro Funko? ¿Te han tocado dos? ¿Ves cómo? Ese es el Draco ese, ¿no? ¿Te han tocado dos? Sí, una señora y mi otra. ¿Señora? A mí no me tocan Funko. Sí, mira, me han tocado una señora y un señor. Madre mía, más feos no pueden ser. A ver, Martina. Esta no sé quién es. No. Venga, es Martina, va. Ah, sí, esta es la Cho. ¡Eh, Funko! ¡Qué miedo da este! Este es ojo loco. ¡Hala! Ese no lo tenía. Es un pistacho. Es ojo loco. Mi pistacho ya tiene el hombre de pistache. ¿Qué más? Ay. Venga, Martina, eso es pulsera, Martina. Funko. Pero no me toca la pulsera, ¿eh? Nena, que te vas a matar con el cuenco de la cabeza. Mírala. ¡Es otro Funko! ¿Sí? Pero no sé quién es. Esta es McGonagall. Oye, pues muy bien, me gana un montón de Funko. A ver. Ese es verde, ¿no? Ah, mira. ¿Cuántos tenéis ya? Si ya llenáis el cargador. Mira, bueno, la más chula es esta, que me ha tocado a mí. Pues nada, Cookie. La mejor parte. Dejamos a estas chicas aquí comiéndose los huevos. Yo me voy a. Me apetece un gazpacho. Fresquito, venía por el tren y se lo venía diciendo a Eric que tengo ganas de llegar a casa y tomarme un gazpacho. ¿De fresquito. Qué casa es el Draco? Así que nada, Cookie, hoy voy a dormir como los angelitos porque ya por fin he escuchado el corazón de mi bebé, que era algo que no me estaba dejando disfrutar del embarazo, como le decía hoy a la llevadora, que tenía el presentimiento de que en cualquier momento algo iba a salir mal, algo iba a pasar, necesitaba escuchar el corazón. Siempre que le hablaba o algo del baby shower o algo, pero me decía, primero tenemos que ir a ver la eco. Sí, era algo que me tenía que quitar de encima, y ahora nada, esperar que todo siga su curso, que todo siga bien, que el bebé siga creciendo, que siga conmigo, y que pasemos ya a la semana 12, por favor, lo necesito, pero ya. Ya que se me da 9.